Gusto ¿Qué saludarte. tal, Buenos Luis días. Alberto? Buenos días a ti y a todo tu auditorio. Ayer teníamos la cita para esta mesa desde tempranito, pero el Trump que gobierna desde Twitter cambia la agenda constantemente y por eso nos metimos con Sergio Aguayo Meyer en algo que era necesario de la suspensión de la visita. Pero creo que está vigente todavía el tema de que nos digas cómo sería esa construcción, procede, qué problemas técnicos o cómo sería, Raúl. Mira, Luis Alberto, primero tenemos que tener el antecedente planteado de la situación en datos duros y en números específicos, ¿no? Tenemos una extensión aproximada de 3.144 kilómetros a trabajar, de los cuales pues sabemos que son condiciones muy distintas, ¿no? Desde sierras, desiertos y demás, ¿no? Poniéndolo en información técnica, tenemos una distancia de 91 metros entre cada una de las fronteras. Y para nosotros pensar en esa extensión tendríamos que proponer un sistema, por ejemplo, de un sistema prefabricado a través de paneles de concreto, que sería, como te digo, una idea ahorita posible, ¿no? De tantos demás sistemas constructivos, pero poniéndolo en datos, que estos paneles, perdón, que tienen alrededor de 20 pies de altura, con 10 pies de ancho y un grosor de 8 pulgadas. ¿Ok? Cubriendo alrededor de 3.218 kilómetros en cemento prefabricado, ¿no? De los cuales 300, arrojarían un estimado total de 339 millones de metros cúbicos de concreto. ¿Ok? Y para la unión de estos paneles se tiene que utilizar acero, y estamos hablando de alrededor de 5.000 millones de libras de acero. ¿Ok? Con un estimado aproximado de $40 por pie cuadrado. Digo, son datos que se investigaron en base a información actual, ¿no? ¿Ok? Arrojando un estimado de inversión de 10.560 millones de dólares. ¿Ok? Teniendo una consideración así muy general. Pero como te digo, ya las variables técnicas, las condiciones de cada uno de los casos y las zonas donde se tendría que desarrollar el proyecto, pues obedecen a circunstancias distintas. Entonces, todo es, pues de alguna manera, muy poco factible por las condiciones que te comento, ¿no? Cruces de ríos, cauces, topografías accidentadas, y pues se tendría que hacer un proyecto mucho más analítico, mucho más especializado para cada caso particular, hacer una solución distinta, una propuesta distinta, y a esto todavía tenemos que sumarle el impacto ambiental, el sistema constructivo, los procesos de trabajo, la gente que se va a involucrar en él. En fin, es algo mucho más complejo analizar, no solamente cómo se está planteando, ¿no? Bueno, y poco factible por lo que me dices, es decir, es mucho más complejo de lo que pensamos. Así es, como te comento. Pues sabemos, y teniéndolo como antecedente, pues que lo que se permite combatir con esto, pues es el tema antimigrante, el narcotráfico, pero pues súmale a esto el impacto ambiental que se va a generar. Eso también hay que considerarlo, o sea, todo lo que sucede alrededor de la zona, pues todo lo que es la flora, la fauna, lo que existe ahí, pues va a sufrir un impacto que pues tampoco está analizado, pues, ¿no? Y eso pues es algo negativo, ¿no? Que no, también estamos evadiendo, ¿no? No estamos considerando hasta la fecha. Sí, bueno, y ellos es lo que menos les interesa considerar. Entonces, son 10 mil millones de dólares, dices aproximado. Sí, son un número, como te digo, así muy a grosso modo, pero sí valorado en base a la información de las distancias y los costos actuales que existen en un sistema como el que te comento a base de paneles de concreto, ¿no? ¿Cuántos trabajadores para todo el muro? Pues mira, ahorita un estimado, para eso te quisiera agregar una propuesta que se hizo, ahora sí que de forma sarcástica, por parte de un despacho de arquitectos mexicanos, en base a la sugerencia de un profesor de la Universidad de Connecticut, y esta propuesta se hace en forma paralela, inclusive antes de que Trump ganara. Me gustaría mencionarla para tenerla como Sí, consideración y como claro. referencia. Esta propuesta es basada a través de un diseño arquitectónico inspirado en la arquitectura de un arquitecto muy famoso que tuvimos en México, Luis Barragán, que ganó el premio Pritzker, que es el premio más reconocido de la arquitectura a nivel internacional. Arroja la misma distancia de los 3.144 kilómetros que te comento, pero en este caso se hace una propuesta a manera, como te digo, de temática surrealista, donde se propone que el muro, además de ser un muro
tenga una cárcel, que esta cárcel cubra alrededor de 4 pisos para albergar a las personas que van a ser indocumentadas, que son alrededor de 11 millones. Y para eso, ahorita respondiendo a tu pregunta, se propone construir el muro con obreros trabajando alrededor de 16 años lo que es el proceso de la construcción. ¿No? 16 años. Así es. Y duraría, bueno, pero ese es propuesta gringa. Es una propuesta de arquitectos mexicanos. Ah, mexicanos. Sí, de Guadalajara. Es un despacho que se llama Estudio 3.14. Pero ellos le hicieron y se adelantaron para hacer un caso hipotético, ¿se las pidió? Exacto. Todo. No, ellos la hacen de como caso hipotético durante tiempos de campaña. Okay. Pero eso, como ahora Trump con la victoria, es un proyecto que se está analizando más a fondo. Pero como te digo, se hacen una tónica surrealista más sarcástica que real, ¿no? Uh-huh. Okay. Que es 16 años de trabajo en los 3.144 kilómetros para albergar, el muro sería una especie de cárcel también. Que en ciertas zonas tendrías cárcel para poder justificar un poco más la construcción, inclusive estar hasta de centros comerciales en las zonas de paso de ciudades para poder amortizar los gastos que se están generando para la construcción del mismo. Pero como te digo, insisto, Luis Alberto, hay mucha complejidad ya viéndolo en una temática real, en todas las circunstancias de que existen a lo largo del paso de la frontera, ¿no? Y por lo mismo, el costo realmente lograría el objetivo de lo que se está buscando combatir, y pues definitivamente creemos que hay otras soluciones, ¿no? No, sí, sin duda, por lo que veo, y no está nada claro. De hecho, a ver, el New York Times está también documentando cómo, ahorita voy a leer esta información, cómo es que, pues es una falacia. Lo del muro de Donald Trump, Raúl, no sé si lo viste. Lo de New York Times no me ha tocado analizarlo eso. Bueno, pero por lo que veo, no sería cosa fácil, me quedo con eso. Es algo muy complejo, con impacto ambiental, la flora, fauna, al terreno, muy poco factible, años de construcción, es decir, mientras que, pues como que nos empieza a vender realidades, ¿no? O cosas que solo él se cree en la cabeza, Donald Trump. Así es. En la propuesta ya más real con paneles, Luis Alberto, ahí sería alrededor de 4 años de construcción, ¿eh? Sí, ya viéndole, pero como te digo, los paneles son inciertos porque pues tenemos al Río Bravo y otros factores pues donde tienen que existir otros sistemas constructivos paralelos, ¿no? El proyecto. Sí, sin duda, por lo que veo. Bueno, muchas gracias, Raúl, no sé, algo más hasta ahorita, pero sería todo esto vendido del lado norteamericano, obvio, ¿no? Así es, así es. No hay nada aquí, alguna alerta en Sonora que se les haya dicho, arquitectos, nada por el estilo. Oficialmente no se está trabajando nada aún. Pero había propuestas ya. ¿O? No, solamente discusiones como colegios y demás, pero alguna propuesta formal por lo mismo. Ahorita nosotros como colegio internamente pues hemos valorado la situación. Todavía no tenemos algún planteamiento estricto de técnicamente cómo sería factible. Como te digo, insisto, viéndolo desde el punto de vista técnico, pero ahorita la conclusión es esa. La ¿Pero que lo han comento, discutido? ¿No? ¿Hay foros ya de discusión aquí en Hermosillo al respecto? Internamente como internamente. Colegio, sí. Así es. ¿Participaría el Colegio de Arquitectos, por ejemplo, en la construcción del moro? En caso de oficializarse, ¿quién le diría? Pues ahí tendríamos que hacer un análisis sobre las condiciones de convocatoria y demás, ¿no? Para poder ver la posibilidad de analizarlo técnicamente, ¿no? Sí, no creo que política o socialmente, Raúl. Exacto. Sería conveniente. Exacto. Por lo mismo, imagínate. Te digo, no, yo creo que ahí, Luis Alberto, pues tendríamos que manifestar una postura antes de analizar lo técnico, política y social, sí, sí. Como bien la mencionas, ¿no? Exactamente, sí, sí. ¿No? Imagínate. Exacto. Nos linchan y a mí contigo. No. Créeme que no. Ahorita, como te digo, por lo mismo te hago una valoración solamente técnica y fría sobre la situación de la construcción del muro, ¿no? Muy bien. Te agradezco mucho, Raúl, información. No, estamos a contacto. Igualmente, Luis Alberto, un abrazo a ti y a todo tu auditorio. Hasta luego. Gracias, buenos días. Igualmente, bueno. A ver, yo creo que la realidad es que Trump está, el que se está divirtiendo más es Trump, ¿no? Gobernando a tuitazos, de alguna manera advirtiendo, ahí viene el muerto, ahí viene asustando, ¿no? Con el petate del muerto Donald Trump.